Hola mis amigurumis, feliz año nuevo a todos, espero que tengáis un año estupendo este año que entra, que sea igual o mucho mejor que el pasado. En el vídeo de hoy os traigo un bolsito para que los niños lleven sus juguetes cuando los llevamos de paseo. El bolsito se teje con puntos básicos y es súper facilito de hacer, es perfecto para principiantes. Los materiales son estos de aquí. Yo voy a estar utilizando lana sintética eh, de color marrón, pero podéis utilizar el color que os guste. También vamos a necesitar tijeras, una aguja lanera, un gancho de 2,5 milímetros o 3, depende del grosor de tu lana y ojos de seguridad. Eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer el tutorial de hoy. Es súper sencillito, se teje súper rápido y bueno, luego la carita se la podemos bordar con lana o hilo negro. Y eso es todo lo que necesitarás. También en vez de ponerle ojos de seguridad puedes ponerle eh, bordados los ojos o pegados con silicona caliente. Así que nada, eso sería todo. Vamos a, ver cómo se hace. vamos a ver cómo se hace. Empezaremos en color marrón, bueno el color que queráis, haciendo 25 puntos cadeneta, ¿vale? Vamos primero con un punto deslizado y ahora poco a poco vamos a ir haciendo los puntos cadena hasta que tengamos 25. Cuando ya tengamos los 25 puntos cadeneta, vamos a saltar las dos primeras cadenas y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Si se os hace un poco largo, le dais al botón de por 2 y pasará más rápido, ¿vale? Vamos a ir haciendo puntos bajos. Vamos a hacer 23 puntos bajos. ¿Vale? 23, no, perdona, 22 puntos bajos. ¿Vale? Porque nos quedará un punto cadena sin tejer. Ahí. Teníamos 25 puntos cadeneta, hemos saltado dos por los cuales los hemos eh, ignorado y hemos tejido 22 puntos bajos. Vale, ahora aquí en la última cadena vamos a hacer un aumento triple que son tres puntos bajos juntos: 1, 2 y 3. Vale, y ahora nos vamos a regresar por el otro lado haciendo 22 puntos cadeneta y un aumento triple en la punta. ¿Vale? Entonces, os lo voy a grabar entero. ¿Vale? Y ya os digo que si os, os, si os hace tedioso, le podéis dar al por dos del vídeo. Vamos a ir perdiendo este hilo por dentro de los puntos también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, espero que se vea bien porque me refleja la ventana en, el, en la pantalla y no veo nada.

Y 22. Ahora vamos a cortar este hilito que hemos ido perdiendo por dentro del tejido, que si habéis acabado antes de... porque yo los dejo muy larguitos, pero si lo acabáis antes, pues cuando moleste, lo cortáis. Vale, y ahora lo que vamos a hacer, a ver que se me ha hecho aquí un nudito. Ah, se me ha manchado la mesa y se me ha enredado. Esperamos un segundo y lo desenredamos enseguida. Y listo. Ya está, vale. Vale, hemos hecho los 22 puntos por este lado. Y ahora aquí, estas dos cadenas son las primeras que hemos saltado al inicio. Entramos así entre las dos y hacemos aquí el aumento triple. 1, 2 y 3. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en comentarios. Y ahora vamos a iniciar haciendo un punto raso, ¿vale? Y empezaremos con tres cadenetas: uno, dos y tres. Y aquí iniciamos la vuelta haciendo un punto alto en cada punto, ¿vale? hasta que demos la vuelta completa a la ¿vale? a toda la pieza. Vamos a hacer un punto alto en cada punto bajo todo alrededor hasta llegar donde hemos comenzado. Vale, ya tenemos la pieza toda la vuelta hecha a la pieza. Ahora vamos a unir con la tercera cadena del inicio con un punto raso. ¿Vale? Y hemos terminado nuestra vuelta. Ahora vamos a hacer eh, tantas vueltas como os ponga aquí abajo, ¿vale? Todo el rato igual, como vamos a hacer esta, ¿vale? Vamos a hacer tres puntos cadena y un punto alto en cada punto alto hasta dar toda la vuelta. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que repetir cada vuelta. Y el número de vueltas que lo tenemos que repetir os lo dejaré aquí abajo. Y entre paréntesis siempre os pongo el número de puntos que os quedarán al terminar cada vuelta. Vale, ya hemos hecho todas las filas. Ya tenemos el cuadradito perfecto. ¿Vale? Ya, ya podríamos meter cositas dentro. Aquí, si queréis, le ponéis una cremallera o un botoncito, lo que queráis. Yo le voy a poner un botoncito o nada. A mí me gustan así. ¿Vale? Y ahora desde esta esquina vamos a ir haciendo puntos cadena hasta tener el largo del, del asa que queramos. ¿Vale? Vamos a hacer una asa bien larga para que se lo puedan poner a modo de bandolera los nenes. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo puntos cadena. Yo voy a ir haciendo hasta que Vea que está bastante, bastante largo, pero vosotros podéis elegir el, el tamaño del largo y haciendo cadenetas. Vais haciendo cadenetas hasta que veáis un largo que ya os parezca bien para, para el bolsito, ¿vale? Vale, yo he hecho un total de 133 puntos cadeneta, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el tejido. Y vamos a ir haciéndole un punto bajo, ¿vale? En cada punto, así. Ahora nos regresamos haciendo un punto bajo en cada punto, ¿vale? Así, hasta volver al principio, ¿vale? Hasta tener los ciento, eh, lo, bueno, lo, la cantidad de puntos que tengáis, ¿vale? Hasta volver al principio. Vale, vale, ya tenemos toda el asa, vale, hecha con puntos bajos y la vamos a dejar así, vale, porque no hace falta hacerla más gruesa ni nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir aquí con el siguiente punto haciendo un punto raso y este hilo lo vamos a cortar larguito porque luego pasaremos este hilo. Por aquí, por debajo de los puntos, hasta el otro lado para coger el asa por el otro lado. ¿Vale? Así que nada, esta pieza ya la tendríamos, que es la pieza principal, obviamente, es del bolsito con el asa. Y ahora vamos a por las orejas. Bien, las orejas las vamos a hacer también del mismo color que hemos hecho el cuerpo o la cabeza. Y empezamos con un anillo mágico de 12 puntos altos. Primero el primer punto alto serán tres cadenas y ahora hacemos 11 puntos altos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 11 más las tres cadenas 12 cerramos el anillo nos reenganchamos y unimos con la tercera cadena haciendo un punto raso vale y ahora iniciamos la siguiente eh, la siguiente vuelta hacemos 1 2 y 3 que serán un punto alto y en el siguiente punto hacemos un aumento de punto alto vale ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a repetir el punto alto y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Haremos punto alto, aumento, punto alto, aumento, punto alto, aumento así hasta dar la vuelta completa. Vale, ya hemos dado la vuelta por completo. Volvemos a unir con un punto raso en la tercera cadena. Este hilo del anillo lo podemos cortar para que no nos moleste. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es tres puntos cadena. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto alto hasta terminar todas las vueltas, ¿vale? Vamos a hacer un punto alto en cada punto tres vueltas seguidas. Vale, terminamos la oreja con un punto raso, ¿vale? En la última vuelta y cortamos el hilo larguito para luego poder coserlo a la cabeza, ¿vale? Así que vamos a estirar aquí el hilo. Y ya tendríamos la orejita terminada. Y vamos a hacer dos piezas iguales. Reservamos para el montaje y continuamos. Bien, yo el hocico lo voy a hacer en color blanco y en punto bajo. Así que iniciamos con un anillo mágico de seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y 6 cerramos el anillo, nos reenganchamos y empezamos la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Vale, haremos un aumento que son dos puntos bajos juntos en cada punto bajo. Vamos a cortar el hilo del anillo para que no moleste. Vamos a marcarnos el primer punto. con el marcador y repetimos el aumento hasta terminar toda la vuelta. Vale, ya tenemos la vuelta completa y ahora vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador y en el siguiente punto haremos un aumento. Y repetimos el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Haremos punto bajo, aumento, punto bajo, aumento y así hasta llegar al marcador. Volvemos a quitar el marcador y en la siguiente vuelta vamos a hacer... Un punto bajo, volvemos a poner el marcador y un aumento. Y otro punto bajo, y en el tercero un aumento. Quiero decir dos puntos bajos y el tercero un aumento, ¿vale? Y repetiremos: punto bajo, punto bajo, aumento, punto bajo, punto bajo, aumento, y así hasta llegar al marcador. Vale, ya lo hemos terminado. Quitamos el marcador, cortamos el hilo largo para luego poder coserlo a la cabeza y lo sacamos. ¿Vale? Luego le daremos forma para redondearlo. Y ya tenemos el hocico terminado. Y ahora ya nos vamos directamente al montaje. ¿Vale? Vamos a coger lo que sería la cabeza o el bolsito. Y vamos a poner todo el, el cordoncito, lo que se lasa, hacia el mismo sentido, ¿vale? Para que no esté, para que no esté enredado. ¿Vale? Todo hacia el mismo sentido. Ahí. Lo dejamos ahí preparadito. Y ahora. Bueno, da igual, luego lo volvemos a poner al sitio, porque se, se me va, se me va a mover. Así que bueno, primero vamos a coger y vamos a pasar este hilo por aquí, por detrás de los puntos, por delante y por detrás, por delante y por detrás, así, hasta llegar hasta el otro extremo. O si queréis, aseguráis este hilo y enganchéis un hilo en el otro lado, que a mí me da igual, es simplemente pues, para utilizar el que nos ha sobrado. Estiramos así para que no nos fuerce y continuamos hacia el otro lado. Vale, estiramos para que se quede así. Y veis, no se nota absolutamente nada que hemos pasado el hilo al otro lado. Y ahora que estamos aquí. A ver que me, me he pasado un poquito, me voy para acá más, más hacia la esquinita aquí. Ahora que estamos aquí en el otro lado, vamos así. Ahora sí que vamos a ponerlo todo en el mismo sentido. Quiero decir que no esté así, vale, que esté todo hacia el mismo lado, vale. Ahí. Y ahora ponemos esto aquí en el otro lado y lo cosemos. Vamos a darle varias puntaditas para que se quede bien fuerte, porque esto si le meten, yo que sé, algunos jugueticos que pesan, pues para que se quede fuerte y que no y que no se nos vaya a salir el, el asa. ¿vale? Entonces vamos a darle varias puntaditas hasta que se quede bien, bien fuerte. Vale, cuando ya veáis que no os tira nada, sino que se viene el bolso entero detrás, pues ahora aquí... A ver, este hilo es de otra pieza, que se me juntan. Vale, ahora aquí hacemos un nudo. A ver, esperaros que se me ha metido... A ver, me toca sacar la aguja porque se me ha enredado con el asa. Vale, ahí está. Vale, ahora sí, vamos a hacer un nudo aquí y apretamos fuerte. Nos vamos un poquito más hacia abajo, hacemos otro nudo para asegurarlo bien y apretamos fuerte. Y ahora sí, vamos a perder el hilo por dentro de la pieza. ¿Vale? Qué tenemos que hacer ahora pues muy sencillo aquí el bolsito lo podemos cerrar de varias maneras vale le podéis poner una cremallerita corta vale para cerrar y abrir el bolsito o le podéis poner aquí un botoncito vale para que esté cerrado el bolsito. O lo dejáis abierto porque yo creo que es más sencillo, porque si el nene tiene que estar abriendo y cerrando el botón, pues es más fácil que simplemente meta la manita, ¿vale? Entonces yo lo voy a dejar sin, eh, sin cerrar. Lo voy a dejar así, abierto. ¿Vale? Ya tenemos el, lo que es la pieza principal en el sitio. Ahora lo primero que vamos a hacer es ponerle el hocico. Aquí. Vale, ahora os diré entre qué filas lo vamos a poner, aunque vosotros lo podéis poner como más os guste. Para hacer, para cerrar el hocico y que no se quede con esta forma, vamos a saltar el primer punto, entramos por el siguiente. Y ahora salimos por el punto del que venimos, por ahí, vale, y apretamos, vale, ya estaría. Entonces, ahora lo vamos a poner aquí abajito. ¿Vale? Y lo vamos a poner, que la parte esta más de abajo esté en el tercero. ¿Vale? Ahí. En el, que hayan tres filas de puntos altos por debajo del hocico. Más o menos para que os hagáis una idea. Pero que en verdad, da igual que lo pongáis aquí, que lo, como os guste, si lo ponéis aquí abajo también, ¿vale? Que os, como os parezca mejor. Si es que me lo preguntáis mucho, pero en verdad es para que cada uno lo haga como más le guste. ¿Vale? Y esto lo ponemos más o menos en el centro. Y aquí habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues lo ponemos un pelito para acá y ya estaría. ¿Vale? Ahora lo cogemos fuerte ahí y lo cosemos. Y ya tendríamos ahí, ahí que se me ha salido un poco el punto ahí, ya tendríamos el hocico en el sitio. Ahora nos vamos aquí a la parte de atrás, aquí por dentro y hacemos Ahí. y perdemos el hilo por dentro de las dos piezas y lo cortamos vale ya tenemos el hocico en el sitio vale ahora vamos a bordarle la nariz y la boca porque, luego le ponemos lo, lo demás, porque es que si le ponemos las orejas primero va a molestarnos, ¿vale? Para ir trabajando. Entonces vamos a bordarle con lana negra o del color que os guste la nariz y la boca. Vamos a coger un trocito de lana negra y lo bordamos. Yo voy a cogerme una aguja lanera un poco más larga, porque para bordar es bastante más cómodo. Y ya directamente... Hacemos el, le bordamos la nariz y la boca. vale pues así nos habría quedado el la nariz y la boquita bordaditas vale y ahora qué vamos a hacer pues para los ojos los podemos utilizar de estos de plástico negros que tengo yo por aquí siempre que son así más planitos y se pegan con silicona caliente vale ahí ha pasado algo ahí. Vale, estos de plástico negros los podemos poner así: que son planitos. El único problema es que van pegados con silicona caliente. Y si no utilizáis una silicona caliente de marca buena, se os va a quitar con el agua. Si lo laváis mucho y al ser de tela, de. de pues tejido hay que lavarlo porque se va a ensuciar mucho. Entonces, os recomiendo que los pongáis de seguridad, ¿vale? De estos ojitos que son así, los ponéis de seguridad y para que el nene no se clave la punta, le vamos a recortar lo que nos sobre, ¿vale? Entonces, le ponemos los ojitos y, y continuamos. Bueno, se los colocáis como más os guste. A mí me gustan así un poco más juntos. ¿Vale? Y ahora le ponemos el. el plastiquito de la parte de atrás. Metemos esto para adentro. ¿Vale? Y podemos hacer dos cosas: o quemar la punta. ¿Vale? La quemáis con un poquito de. Una, con un mechero y cuando se está reblandeciendo el, la punta la podéis meter hacia adentro para que se quede ahí pero yo como mmm, no me gusta poner fuego cerca de la, de, la, de, la, de la del tejido lo voy a cortar ¿vale? así que con cuidado de que no salta la cara lo, saca, lo cortamos cortamos solo la punta vale ahí está Veis cómo se, se corta, se queda planito, esto ya no corta ni raspa ni nada y así se queda el ojo en el sitio y tampoco se va a salir de ninguna manera. Vale, y para las orejas vamos a cogerlas, las vamos a cerrar pasando el hilo de un lado al otro sin rellenar, aunque bueno, si las queréis rellenar pues las rellenáis. Yo os digo cómo lo hago yo, pero vosotros luego lo hacéis como más os guste. vale también las hacemos mucho en azul quedan muy bonitas todas azulitas y el morrito blanco vale y ahora se lo cosemos aquí a la parte de delante me da igual si se a la parte de delante que a la parte de atrás lo que pasa si lo coséis a la parte de atrás pues pensar que se va a quedar aquí como el bordecito vale que pues se va a ver la oreja en la parte de atrás y si lo hacéis aquí en la parte de delante pues es como todo más Está todo en, la en el mismo nivel, ¿vale? Pero podéis hacerlo como más os guste. Yo lo voy a poner aquí. Pegadito, pegadito al, al, al asa, ¿vale? Aquí. Y bien cogido, ¿eh? Vamos a darle bastantes puntos para que se quede bien cogido. Para que no se nos vayan a descoser las orejas. Y ya cuando tengamos bien cogida la oreja, que esto ya no se mueve, pues hacemos un nudo aquí en la esquinita Ahí... y que no quieren, uy, que no es este, es este, Vale, y perdemos el hilo por dentro de la oreja. Ahí quedó. Vale. Y ponemos la oreja en el otro lado también. Bueno, y este es el resultado final del bolsito. Vosotros, si queréis, le podéis bordar con lana rosa, mofletitos de colores, lo podéis hacer del color que os guste, ¿vale? Y la verdad es que es súper práctico, queda muy bonito, se vende muy bien, a muy buen precio, es muy rentable tejerlo para. Tu negocio crochet y para regalar es un regalo hermoso y a todo el mundo le encanta. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el resultado. Si ha sido así, no olvides dejarme un like y un comentario. Y si todavía no estás suscrito, me gustaría que te suscribieras al canal activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si quieres dejarme algún mensajito, te recomiendo que me lo dejes a través de nuestro Instagram y te contestaremos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.